Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo de esta serie de Study With Me, donde os voy comentando y os voy explicando cómo me organizo el estudio, cómo hago las prácticas y más de estas cosas. Entonces hoy voy a haceros el vídeo que os propuse en el anterior, que es enseñaros cómo organizo una práctica y qué es esto, en qué consiste esto de organizar las prácticas. Para este vídeo voy a usar mi bullet journal, que es este de aquí, y la libreta en la que hago todas las prácticas de la universidad. Primero de todo, ¿qué es esto de organizar las prácticas? En la universidad en la que estoy estudiando yo, que es la UOC, que es la Universidad Oberta de Cataluña, funcionamos todo de manera online, como sabéis, estudio desde casa. Entonces cuando toca hacer una práctica nos cuelgan el enunciado en la aula en la clase que tengamos. Y a partir de ese enunciado, pues tú tienes ahí los ejercicios que tienes que hacer. Lo que yo hago primero de todo es descargarme ese enunciado o pasarlo a un Word para tenerlo ya en local, tenerlo aquí en el ordenador y no tener que conectarme para mirar de qué va la práctica. Lo siguiente que hago es apuntarme la fecha de entrega en el bullet journal y ver cómo voy a dividir la faena de toda esa práctica para no estar aquello 2 días al completo solo con esto y agobiarme, sino que lo que hago es dividirme siempre el trabajo en varios días. Lo siguiente que haré será en esta libreta, que es en la que trabajo todas las prácticas, en la que me hago las notas, las cosas que necesito pues trabajar así rollo en papel. Lo tengo aquí y no sé si lo podéis ver, pero tengo un papelito de estos de marcapáginas de cada color según las asignaturas, donde el verde es taller de color, el amarillo es taller de dibujo porque no tenía post-it gris, el azul es tipografía, el rosa es historia y el naranja es técnicas. Ahora la voy a abrir por el azul porque hoy voy a organizar una práctica de tipografía, que es la tercera práctica. Entonces busco una página que esté vacía en el apartado de tipografía y ahí es donde voy a empezar a organizar la práctica. ¿Qué hago en esta libreta? ¿Qué es lo que escribo? Primero de todo, lo que tengo que hacer es comprender muy bien lo que me están pidiendo en el enunciado, o sea, en la práctica, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, una vez tengo claro eso, tengo claros los materiales que tengo que trabajar antes de hacer la práctica, que sean lecturas, artículos, lo que sea. Lo primero que hago es eso, apuntarme a los materiales que tengo que estudiar antes de hacer la práctica, que es la teoría que luego tendremos que aplicar. Una vez he organizado esos materiales, lo siguiente que hago es desglosar todos los ejercicios que tenga que hacer. Lo primero que hago es en el bullet journal apuntarme la fecha de entrega de esta práctica que voy a organizar para ver cuánto tiempo tengo para prepararla. En este caso tengo 2 semanas a partir de hoy para prepararla. Tengo otra práctica antes, que es de técnicas, pero que ya la tengo organizada y que ya la tengo toda desglosada. Aquí tengo ya algunos de los pasos que tengo que hacer para prepararla, así que esa ya la tengo organizada. Hoy me voy a centrar en la práctica de tipografía. Primero que haré será coger un bolígrafo y un rotulador para subrayar lo más importante y leerme muy bien el enunciado de la práctica. Lo que hago es ponerle un título y luego apuntarme la fecha de entrega. Entonces voy a apuntar primero la clave, el objetivo de esta práctica. Lo siguiente que voy a apuntar son los materiales que tengo que trabajar. Entonces, para esta actividad tengo que acabar de leerme el manual de tipografía, lo que significa leerme este trozo de aquí. Pero bueno, es un libro que se lee muy rápido porque la gran mayoría de las páginas son ejemplos de texto y hay realmente poco texto a leer, sino que tienes que reflexionar mucho sobre lo que te explican y ver en los ejemplos lo que se te explica. Entonces, no me preocupa mucho el volumen porque ya os digo, mirad estas páginas, o sea, el único texto que hay es este. El resto son esquemas. Igualmente voy a coger este tochón y lo voy a dividir seguramente en 2 o 3 días. Lo que haré será coger la última página por la que me he quedado, que en este caso es la 94, y buscar la última del libro para hacer la resta y saber cuántas páginas me quedan. Vale, 225. Me quedan unas 130 páginas aproximadamente para leer, así que lo que haré será dividirlo entre 3 días. Que me salen a unas 43 páginas y pico por día. Entonces lo que haré será dividir los 3 bloques y marcarlos con una lengüeta de estas. Ya tengo marcada la primera lectura, que es del azul al amarillo, la segunda del amarillo al naranja y la última del naranja al final. Entonces esto en 3 días me lo habré pulido. Por lo tanto, esto es lo primero que haré antes de empezar la práctica, leerme el manual y los materiales que tengo también que leerme del blog. Entonces esto ya es una de las primeras cosas que puedo organizar en el bullet journal, por lo tanto cojo el bullet journal, veo cómo voy de trabajo estos días para organizarlo. Hoy y mañana lo tengo bastante complicado porque voy a estar centrada en la de técnicas, así que voy a ponerme lecturas el viernes. Entonces para el sábado me apunto lecturas, tipo de tipografía, lectura 1, que es el primer bloque, la primera división que he hecho. Para el domingo no me apunto nada porque creo que tenemos comida familiar, así que creo que lo voy a dejar en blanco y voy a pasar al lunes. Entonces con esto tendré organizadas todas las lecturas para esta práctica.
Ahora sabemos de qué va la práctica y los materiales que tendremos que trabajar para introducir estos conocimientos. Lo que haré ahora será desglosar todo lo que tenga que hacer ya los ejercicios prácticos. Entonces, esta práctica consiste en crear una carta tipográfica, es un díptico, para un restaurante japonés. Si os preguntáis por qué escribo raro, es que me hago los apuntes en catalán porque las asignaturas de la universidad las trabajo en catalán. Bien, en esta primera página he apuntado en qué consiste la práctica, que es lo que trabajaremos en esta práctica, los materiales a estudiar antes de hacer la práctica, y entonces un poco más concretamente, qué es lo que tengo que hacer, que es una carta de un restaurante, cómo lo tengo que hacer, con las diferentes cosas que tengo que utilizar, pues como puede ser la familia tipográfica o los elementos a incorporar, y algunas consideraciones importantes de no abusar de algunas cosas para que luego pues la práctica sea coherente. Siguiente apartado, donde que sería como el formato en el que tengo que trabajar, que es un díptico. Un díptico y me dan las medidas de abierto y cerrado, un poco de características de este documento. Entonces ahora en la siguiente página lo que voy a hacer va a ser apuntarme ya paso a paso lo que voy a hacer. Yo suelo dividirlo en fases, me gusta la palabra fase, entonces hago fase 1. Primero, planteamiento del documento, preparar el documento, pues poner los márgenes, las medidas, lo que sea. Fase 2, empezar a añadir el texto y ver cómo lo organizo, ver qué coherencia. Siempre intento planificar antes de ponerme a diseñar, porque luego si no puede resultar todo un caos. Entonces lo que voy a hacer ahora pues va a ser ir dividiendo la práctica en fases. En esta primera hoja he apuntado todo lo que es la primera fase, que son cómo tengo que organizar el diseño, qué cosas voy a tener que hacer, qué observaciones o características tengo que tener en cuenta, como algunas cosas, recomendaciones del profesor. Entonces ahora aquí al final voy a apuntarme lo que tengo que entregar, que serán los formatos finales porque son dos documentos, y luego aquí ya en la segunda fase voy a apuntar cómo voy a desengranar todo el tema del diseño. Para que veáis bien qué es lo que hago en esta libreta y que entendáis cómo es todo el proceso de organizar una práctica, os voy a enseñar algunas de las anteriores de tipografía, que ya he utilizado esta libreta para varias cosas. Entonces voy a enseñar, por ejemplo, la primera. Tenía que crear un logo tipográfico, entonces pues aquí me apunté los materiales para leer, las cosas que tenía que tener en cuenta, qué era lo que tenía que diseñar, qué tenía que preparar, que también tendría que preparar un briefing de una empresa, las características de este briefing. Luego aquí tengo apuntados los pasos, o sea, digamos las fases. Lo primero que tuve que hacer fue buscar qué tipografía escoger, hacer algunos dibujos, luego ver cómo podía combinarlo, y tenía que ir apuntándome bien bien el porqué de usar cada tipografía y por qué escogí una opción o no otra. Entonces bueno, en esta página podéis ver un montón de dibujitos y pruebas para un logo tipográfico. Luego en esta página tengo hecho el briefing de la empresa de esta misma práctica, y por último aquí lo que tenía que entregar, que tengo ya puesto paso 1, pues primero toda la descripción, todo lo que tenía que preparar el PDF. Paso 2, pues todos los procesos que hice, pues la lluvia de ideas, las pruebas en dibujo, las pruebas de las plantillas, etc, etc. Luego explicar las cosas más así teóricas, cómo he aplicado pues la teoría, por qué he escogido unas tipografías u otras, y luego me hice un pequeño mapa mental, que a veces es lo que me funciona más para organizar la información, de ver cómo, por qué había acabado con el logo que había acabado. Bueno, esto es algo que me suelo hacer para organizar un poco mi cabeza a la hora de hacer las prácticas. Bueno, pues eso es todo lo que hago a la hora de organizar las prácticas. Espero que se haya entendido un poco. Básicamente me hago una to-do list enorme y muy detallada de las cosas que tengo que incluir. El ejercicio este a la hora de preparar y organizar las prácticas ya me deja muy claro qué objetivos, en qué cosas me tengo que centrar. Y luego esto también me ayuda a la hora de leer y preparar los materiales, en buscar la información, y ya me hago marcas y me apunto dónde tengo la información que luego puedo necesitar para hacer los ejercicios. Básicamente hago es una super lista de tareas donde divido y desgloso bien todas las cosas que tengo que hacer, lo que luego me permite ir apuntándolo en el bullet journal, rollo, vale, pues mañana hago la fase 1 de la práctica, que es todo el planteamiento, organizar las ideas, ver cómo lo voy a hacer. Vale, el día siguiente empiezo a diseñar, el siguiente pues también diseño. Para las fases de diseño siempre tengo en cuenta que es un proceso bastante más largo que no el de preparar las prácticas o organizarlas, por lo tanto para esa fase, para ese proceso, dejo bastantes días de margen y siempre intento organizar las prácticas
a 1, 2, 3 días vista, lo que me permita mi tiempo y mi organización, de la fecha de entrega, porque luego si hay alguna duda, hay algún problema, se me cruza algo, pues tener unos días de margen y no ir ya apurada y llegar a la fecha de entrega justa. Pues nada, eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha servido, dadle like y dejadme abajo en los comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!